Hoy os traemos un reportaje especial sobre Atapuerca. ¡Atapuerca! Desde una perspectiva inclusiva. Para ello hemos conversado con José María Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos de Atapuerca. ¡Vamos para allá! Hola José María, ¿qué tal? Hola Enrique, hola Lumi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de conocerte. Gracias por aceptar la invitación de PDI Ciencia. Es un honor contar con usted en nuestro programa. Bien, pues adelante con las preguntas, claro que sí. ¿Puede hablarnos de la campaña de excavaciones de este año en los yacimientos de Atapuerca? Mirad, ha sido una campaña estupenda. Con muchos buenos hallazgos, con un nuevo yacimiento extraordinario, muy grande. Con un potencial tremendo que va a ser seguramente objeto de investigación durante todo el siglo XXI. Y se ha encontrado también Neandertal, ¿no? Sí, se ha descubierto, bueno, ya el año pasado apareció un fragmento de hueso parietal, casi completo, y ya este año, en otro yacimiento, ya ha aparecido una falange del hueso de pie de Neandertal. Ya habían aparecido muchas herramientas. Pero faltaba el hueso. Y eso nos da pie a pensar que en el futuro pueden aparecer más restos neandertales. Sería fantástico. Permítanos recuperar una investigación de 2009. Usted y su equipo pudieron constatar que hace 500.000 años un Homo heidelbergensis con discapacidad pudo sobrevivir con la solidaridad del grupo. Pues sí, estamos hablando de un yacimiento también de la Sierra de Atapuerca que se llama la Sima de los Huesos, que fue precisamente el origen del proyecto en el que estamos inmersos desde hace ahora 40 años. Porque el primer resto de esta especie al que se le puso el nombre apareció en Heidelberg, Alemania, y por eso pues de Heidelberg, Heidelbergensis. Lo único que los alemanes fueron súper afortunados, pero nosotros tenemos los huesos de más de 28 personas, porque en Cueva Mayor, si nosotros entráramos, giráramos a la izquierda, pasáramos una sala de 60 metros de altura, bajáramos una cuesta y empezáramos a pasar por un pasillo de cerca de 300 metros, muy bajito, a rastras, al final llegaríamos a un agujero, a una fosa, a una sima en la que se fueron lanzando a más de 28 personas, pero cuando ya estaban muertas, poquito a poco, ¿vale? Sabemos que ya estaban muertas porque cada uno tiene una causa de muerte. Ese lugar es la Sima de los Huesos. Y entre ellos, uno de los cráneos más pequeños, seguramente de una niña, a la que se le ha apodado Benjamina, por ser la menor. Pues tiene una cosa muy curiosa, una cosa que llama enseguida la atención, ¿no? El cráneo deformado. Naturalmente, en esta época no hay forma de enderezar ese cráneo, no hay medicina, no hay sistemas ni nada, no hay absolutamente nada, no hay cirugía y, por tanto, pues esa niña posiblemente tuvo algún problema de discapacidad. Y fueron 10 años en los que posiblemente esta niña tuvo problemas para sobrevivir. Pero el grupo ahí estaba para hacer que viviera. Y no es el único caso. Hace 2 millones de años, en un yacimiento que se llama de Manisi, está en la República de Georgia, están los primeros eurasiáticos conocidos. Bien, uno de ellos, uno de los 5 cráneos que ha aparecido, no tiene ningún diente. Todo el maxilar y la mandíbula estaban ya, las encías, reabsorbidas. El hueso totalmente reabsorbido. La pregunta es, ¿cómo en aquella época, hace 2 millones de años, pudo sobrevivir aquella persona, hombre, mujer, sin dientes? La única respuesta es, el grupo ayudó a esta persona que ya estaba discapacitada a esa edad, ¿no? Así que tenemos 2 ejemplos ya en la prehistoria, en los que vemos que el grupo ayuda a las personas discapacitadas. Es una gran sorpresa. Bueno, a lo mejor una gran discapacidad no era posible vivir por sí mismo, ¿no? Pero cuando el grupo podía ayudar, ayudaba. Creo que esto es importante. Es una reflexión muy importante que hay que hacer de la prehistoria. Hablemos del yacimiento de Cheverigú en Marruecos. ¿Qué repercusión tiene este descubrimiento? Sí, bueno, este es un yacimiento que se conoce desde hace muchos años, pero como todos los yacimientos antiguos descubiertos en el siglo XX, pues se reactivan, se quedan parados, se vuelven a reactivar.
los restos humanos que allí se han encontrado y que se han vuelto a encontrar. Se observa que el aspecto del cráneo es bastante igual, pero quizá no lo suficiente. Ahí está la discusión, el debate. Cuando se publica este artículo, hace mucho tiempo, se dice, bueno, tenemos aquí los primeros Homo sapiens, que es el inicio de nuestra especie. La cara es muy moderna, es como la nuestra, pero también, claro, hace 8.000 años en la puerca tenemos unos cráneos o restos craneales, también con cara moderna, y tienen 800.000 años de antigüedad. Si en Yebeirut el cráneo todavía no era esférico, ¿estamos hablando realmente de Homo sapiens? Yo pienso que estamos en el límite de la aparición de nuestra especie en África. Pero bueno, por lo menos que sepamos que nuestra especie está ahí, en ese límite, en 300.000 años de antigüedad, que no está nada mal. Bueno, José María, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Por último, te queríamos decir qué opinión te merece el proyecto como el nuestro, en el que la discapacidad y la divulgación científica se unen. Pues me parece un proyecto fantástico. Nosotros, con nuestro proyecto Atapuerca, hemos trabajado mucho para la divulgación de la ciencia. Desde 1990, venimos haciendo, o 1991, venimos haciendo comunicación de la ciencia. Más que divulgar, que es una palabra que no me gusta mucho, ¿no? Parece que es vulgarizar la ciencia, ¿no? Esto es comunicar la ciencia. Bueno, pues si todo el mundo, todos, escuchamos lo que la ciencia nos dice o lo que podemos averiguar sobre la vida, sobre todo lo que nos rodea, pues esto es fantástico. Tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. No podemos vivir ignorantes de esto, ya que tenemos capacidades suficientes como para entenderlo, para comprender qué somos, quiénes somos y qué nos rodea. Es la única manera de entender que este planeta lo tenemos que conservar, lo tenemos que preservar para el futuro. Sin ese planteamiento no habrá futuro. Así que por eso es nuestro empeño en comunicar lo que aprendemos, sabemos. Ha sido un placer, José María, de verdad. Muchas gracias, José María. Pedazo de entrevista que le hemos hecho a este hombre. Vaya, pero bastante que la hemos hecho. Habrá que celebrarlo. Pues sí, ¿por qué no? Y a otros somos antecesores.